La epístola de hoy está tomada del libro de la epístola de Isaías. En aquellos días habló el Señor a Acaz diciendo, pida al Señor tu Dios una señal, sea en lo profundo del infierno, sea en lo alto del cielo. Y respondió a Acaz, no la pediré y no la tentaré al Señor. Entonces dijo a Isaías, oye pues, casa de David, ¿acaso es poco cansar la paciencia de los hombres? Para que canséis también a mí, Dios. Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a la luz a un hijo, a quien llamará Emmanuel. Mantequilla y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, y habiendo entregado el ángel a ella, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Turbóse ella al oír esto y discurría qué podría significar aquel saludo. Mas el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y se llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María al ángel, ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón. Respondióle el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo que de ti ha de nacer se llamará Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, ha concebido también un hijo en su vejez, y aquella que llamaban estéril cuenta hoy ya en el sexto mes, porque nada es imposible para Dios. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Pues conforme nos vamos acercando a la Navidad, pues vemos este tema, ¿no?, que está recurrente, la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces la dulce espera de María por dar a luz a su Hijo. Y este es el mensaje, ¿no? La espera de María y su embarazo, pues de alguna manera representa también la espera del pueblo de Israel y de todos los patriarcas. Entonces, fueron mucho tiempo que esperaron la promesa, ¿no? La promesa y que se cumpliera esta promesa. Y pues es en María en quien se cumple. Y es en ella que está personificado pues todo Israel. Todo Israel está personificado en María. Vemos entonces que el día de hoy la misa empieza con Rorate, ¿no? Como la misa del sábado de la Virgen. Y las nubes lloverán al justo. ¿Por qué? Porque era una imagen del Antiguo Testamento que era una nubecilla que el profeta Isaías vio de lo lejos, el profeta Elías vio de lo lejos, y que representaba a esa Virgen que daría luz al justo, que llovería al justo, como dice el introito. Entonces, María es esa nube que ha traído agua al reino de Israel, ¿no?, que ha estado en sequía por tantos años. Pues María es esa nubecita que trae la esperanza del Salvador. Entonces, pues si bien son días en los que la iglesia se viste de penitencia, pues es una penitencia alegre como aquella de quien espera pues un hijo y en este caso el Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.